areas of training, how to entrepreneurs. Today, we are going to work in entrepreneurs, spiritual entrepreneurs subject, kind of business that we are going to register of different between one another, taxes, everything about the legal part. The next week will be one of the most important sessions because the business plan, and we're going to find really that you work in your business plan during this the next 5 weeks, because we really need that. We need to start and finish your business plan. We are going to work in social market and marketing fundamentals. That is important. Welcome. Bienvenida. Bienvenida. We are going to work in a financial plan too. The three statement or principal statement for the company. And then we are going to work in a program. Well, like that. It's the name is Canvas, but we're going to work in the value proposition of your company and how you are going to deliver this value proposition into your customer segment. Nosotros vamos a trabajar aquí por 5 sesiones. Bienvenida. Es que está hablando en inglés porque ella es muy preocupada de que la gente hable inglés. Entonces ella venga, sí, es muy importante el seminario en español porque hay mucha información legal como la que vamos a ver hoy, que es muy difícil de captar en inglés. Entonces, y pues más las personas que están recién llegadas. Pero ella siempre insiste en que finalmente todos debemos aprender el inglés, y es verdad. Pero lo importante es que ustedes tengan claridad en todos los conceptos, de todo lo que vamos a ver. Bienvenidos nuevamente a este programa. Es un programa como muy corto de tiempo, porque tiene mucha información que vamos a ver por muchas horas. Pero la idea es que ustedes queden muy bien fundamentados en todo lo que dicen que están impresos, en todos los conceptos. El día de hoy se torna un poquito plano al final, porque es toda la parte legal. Y yo lo que ustedes lo que quiero lograr con esta parte es que diferencien entre lo que es registrar un sole proprietorship, un partnership y un incorporation, cuáles son las diferencias y por qué les convendría uno en lugar de otro. Porque tuvimos aquí un señor que nos contó, pues anteriormente no había ningún programa de este tipo para instruir a la gente. Ustedes vienen acá a regalar una hora de advice, ellos, pero en una hora uno realmente no capta qué es lo que está haciendo uno, las diferencias entre una empresa y la otra. Entonces registró la empresa como pudo porque estaba recién llegado y tenía que poner comida en la mesa. La gente tiene que poner comida en la mesa, entonces tiene que trabajar en lo que sea. Y registró su empresa de aseo. A los 8 años se dio cuenta de los errores garrafales que él había cometido, de toda la plata que él había perdido por no registrar una desde la otra. Nos contó la historia, que estaba maravillosa. Entonces, pues, esa es una de las cosas muy importantes que hoy ustedes tienen que aprender. Vamos a empezar con toda la parte de emprendedismo. Mi nombre es Elizabeth Arcila. Tengo el privilegio de haber estudiado Derecho en la Universidad de La Sabana, en Bogotá, y haber trabajado por 10 años con una multinacional, 25, en la que tuve la oportunidad de abrir mercado en Colombia y trabajar por 10 años. Después estuve trabajando para varias universidades, Cámara de Comercio, en Alto, como conferencista también. Ya llevo en el tema por muchísimos años. Y aquí en Canadá, pues estos últimos 4 años, básicamente, hemos estado trabajando el tema de la capacitación para la familia latina. Pues esto realmente no nos genera íncora a nosotros, pero sí mucha satisfacción. Yo quiero hoy darle las gracias a las personas que han logrado que este seminario se lleve a cabo. Una es Angélica, un aplauso para ella. porque pues nosotros en este seminario lo que necesitamos son sponsors para pagar el salón y para pagar el material y para pagar todo eso. Entonces ella es hoy una de nuestros sponsors. Ella montó su propio consultorio
en la casa, va a tener la oportunidad de compartirlo, porque es excelente el trabajo que ella está haciendo con la comunidad también. Es súper económico, pero ella sobre todo es de muy buena calidad, sabe lo que hace. Entonces van a tener tiempo de hablar con ella, una mujer brillante. Y el otro sponsor es mi esposo, que trabaja en Solife. Él vende seguros de inversiones. Y él es otra persona que nos ayudó para que este seminario se lleve a cabo en estas 5 sesiones. También quiero invitarlo si quiere comprar el libro. Este es el libro que yo escribí de Mercadeo de Ventas y Servicios Clientes. Queda muy poquita edición. De esta edición queda solo esta, ya estamos hablando de las competencias, pero bienvenida a las personas que quieran comprarlo. Entonces, para empezar ya hoy con tema, quiero solo pedirles el favor de que por favor nos presentemos rápidamente, tomémonos un minuto cada persona para decir nuestros nombres y ya entrar en materia. Y en ese minuto que van a decir sus nombres, también van a decir su empresa y un poquito la expectativa que tienen de estar acá. Entonces, por favor, Hola, soy Paula Lara, vivo acá en Canadá desde hace 8 años y mi empresa es Paula Lara Coaching, es una empresa de personal development y life coaching. Gracias. Yeah. Pero buenas tardes, mi nombre es Carolina Rubio. Hace 10 años tuve que trabajar con mi familia, mis compañeros. Y no tengo una empresa como tal, pero sí quiero cambiar los conocimientos para la posibilidad. Yo soy Julia Montoya, yo también llevo como 10 años acá en Canadá. Yo trabajo en la parroquia, en la iglesia católica. Entonces, no sé, pronto también sirve como para aplicarlo también a la comunidad y todo eso. Ella trabaja conmigo y nos ayuda mucho. Entonces, por eso, que pronto también es una de las mejores empresas, la iglesia. No, en el sentido de integrar comunidad, no en el sentido de hacer dinero, sino de que es una empresa como lugar, ¿no? Entonces, mi nombre es Marjorie Rodríguez. No tengo tampoco una empresa, tengo algunas ideas. Estudié Business Administration Management y tengo algunas ideas que quisiera complementar con este curso. Mi nombre es Lina Juárez. Llevo acá 11 años, trabajaba en una oficina de abogados. Hasta este verano pasado, que mi jefe se retiró. Y entonces quiero tomar este curso también para aprender y para tener conocimiento para poder ingresar en el futuro. Y también voy a estar estudiando en unas semanas haciendo el curso de real estate para venta de casa. Entonces, propio también, para una empresa. Entonces, sí, qué buena decisión, porque no es por nada, pero los esposos que yo he tenido que dar por acá siempre vienen dos o tres casos de los seminarios, porque son como son las personas recién llegadas que llegan acá, también se están buscando reactos. Entonces, súper bien. Buenas tardes, mi nombre es Angelica. Mi nombre es Ana Martínez, tengo un negocio, se llama Brand
de Free Adventure. Estas son japonés naturales extremas, todo relacionado con el patri. Buenas tardes, mi nombre es Reina Rosal. Tengo más o menos 28 años de vivir en Canadá. Tengo mis hijos, mi esposo, y he comenzado una compañía de limpieza, pero no tengo mucha experiencia y por eso estoy aquí para aprender más. Entonces, esto es un poquito sobre lo que yo hago, que es enseñar a gente cómo crear una empresa, toda la parte de desarrollar un mercado, toda la parte de estudiar el mercado, de cómo implementar las ventas, cómo buscar el cliente objetivo, que lo vamos a aprender acá. La idea es que aprovechen este espacio para hacer un plan de negocios o por lo menos dejarlo muy estructurado, muy sencillo, muy sencillo. ¿Qué pasa? Cuando ustedes terminen el curso, ya van a estar trabajando y van a estar en sus actividades. Entonces, a la gente les queda muy difícil sacar una o dos horas para hacer los planes de negocio. Yo les puedo ayudar después, pero créanme que si lo aprovechan estos 5 semanitos para ustedes hacerlo, yo les voy a dar todas las herramientas, es mucho mejor para ustedes. Entonces, vamos a... básicamente es el trabajo. Y vamos a empezar con esta reflexión hoy que dice así: cuando abandonamos la ilusión de que el mundo está compuesto por fuerzas separadas y desconectadas, podemos construir organizaciones inteligentes donde las personas expanden su actitud para crear los resultados que desean. Nuevos y expansivos patrones de pensamiento donde se aprende a aprender. Básicamente, lo que nos dice esta frase de Peter Senge, que eres un estudioso de administración buena. Estudiamos el libro cuando estudiamos administración y marketing, es una persona que ha aportado mucho la administración ahora. Básicamente lo que él nos está diciendo es que a nosotros nos han enseñado a vivir separados los unos de los otros, a vivir desconectados los unos de los otros. Divide y reinarás. Eso todo el mundo lo sabe. Y digamos que la gente que controla y maneja le conviene que las cosas sean así, porque es mucho más fácil controlar y manejar a la gente. Pero la administración moderna, y este tema lo vamos a ver a profundidad el último día, de cómo todo eso cambió después del fenómeno japonés, del fenómeno chino, de todo lo que aconteció después de la Segunda Guerra Mundial, eso lo vamos a ver porque esos son las bases de la administración moderna. Lo que nos dicen hoy en día estos estudios es que no nos funciona esa forma que hemos aprendido a ver el mundo, esa forma de ver las cosas desconectadas los unos de los otros. ¿Cómo nos enseñaron, o cómo ustedes creen que son los niños cuando ellos están jugando? ¿Ellos comparten sus juguetes? ¿Ellos son bien queridos los niños? No. La naturaleza del ser humano es una naturaleza egoísta. Por naturaleza. Entonces, digamos que la labor de crecimiento personal y de búsqueda de sentido y de búsqueda de paz interior consiste en hacerle fiel al ego para que el ser viva en nosotros. Eso es como lo que uno realmente, o es la meta de uno como ser humano, ¿cierto? Un ser humano centrado y balanceado. Si nos dejamos dominar por el egoísmo todo el tiempo, o sea, primero yo, segundo yo, tercero yo, mis intereses personales, eso es lo que pasa, nunca vamos a poder construir organizaciones que vayan con sentido en hacer nada, ni hacia una misión, ni hacia una visión, ni hacia un direccionamiento estratégico, que lo que vamos a ver en la próxima clase, en 8 días, cómo se construye un direccionamiento estratégico en la compañía. Sino que vamos a crear, es un ambiente laboral donde cada uno llega, se pone una máscara y trabaja a muy bajo, porque la gente cuando es lastimada, lo que hace es que es ponerse una máscara y no trabajar al 100% porque ellos van y sienten que van a ser lastimados. Pero cuando uno construye una organización donde sabemos que si algo está bien, yo voy a estar bien, si tú estás bien, yo voy a estar bien, el centro está bien, yo voy a estar bien, si yo lo estoy bien, yo voy a estar bien, donde mi pensamiento es distinto, esa organización va a empezar a fluir y va a ir en torno a algo. A veces nosotros decimos, yo te doy esto, pero regalo. Pero no es lo mismo, no es lo mismo.
¿cierto? Siempre nos hemos quedado con eso, esperando recibir algo de eso, porque somos humanos. Pero esa es la gran lucha del ser humano, ir en contra de esa y reeducar, volvernos a educar. El egoísmo es la gran batalla de hoy en día. Hay organizaciones que fluyen, que son planas. Vamos a ver cómo cambió toda la estructura organizacional de las compañías. Ya funciona un tipo piramidal de compañías, donde uno solo es el sistema de financiación y eso ya no funciona. Vamos a ver todo, porque esas son, digamos, las bases de la administración moderna. Albert Einstein decía que si un problema se había formado en este nivel de pensamiento, había que ir a otro nivel de pensamiento para solucionarlo. Y ese nuevo nivel de pensamiento es pensar que si todos construimos, todos tenemos juntas de pensamiento, creemos que vamos a poder construir algo en conjunto, eso lo vamos a lograr. Cuando somos niños, somos dependientes. Esa edad es súper importantísima como su niño, porque ellos necesitan amor, necesitan afecto, necesitan sentirse seguros. Después la edad de la independencia, que es probar los principios, los valores, probar lo que los padres nos enseñaron cuando éramos niños. Así que un niño necesita la figura materna y la paterna, por la misma naturaleza del ser humano. Pero esa edad de la independencia, el yo hice, yo tengo, yo, esa etapa, es cuando más errores cometemos, a veces, la etapa de la independencia. Pero la madurez del ser humano es la etapa de la interdependencia, que es saber que todos nos necesitamos a todos y que yo no me las sé todas. Y que yo tengo unos talentos, tengo unas habilidades que puedo poner al servicio de los demás servicios. Porque yo no puedo ser el centro del universo. Para nosotros somos el centro del universo y estamos esperando todo el tiempo solo recibir y recibir. La vida se torna en una angustia y en una... porque nunca vamos a ser satisfechos. ¡Jamás! Vamos a comprar 3.000 zapatos, vamos a querer 3.000 euros. Toda la ropa del mundo. Y somos insatisfechos. Tengo hambre, tengo frío, tengo. Pero si nosotros decimos, un momento, pasemos esta línea de egoísmo, es yo tengo unos talentos, tengo unas habilidades y las puedo poner al servicio de los demás. Ahí es cuando mi vida empieza a tener significado, porque ya no la vida no es en torno a uno. Y ustedes saben que la vida no es en torno a uno. Por muy doloroso que sea, si faltáramos, el mundo sigue. El mundo sigue, la vida sigue y todo sigue. Así todos a nosotros acá somos mejor como la mujer que vive. Y me dicen, ¿cómo la gente sigue viviendo? Si yo estoy muriéndome por eso, pero el mundo sigue. Fíjense que esto es un platito muy positivo. O sea, esos son unos años, eso no es mucho. O sea, no tiene sentido construir si no es sobre lo que realmente vale la pena construir. No solo sobre lo físico, sino en lo externo. Entonces yo quería darles la bienvenida a ustedes y que se den un aplauso. Porque ustedes son los protagonistas de este curso, estoy segura que voy a aprender mucho más de ustedes. De verdad que esto es un reto, estar aquí a la 1 de la tarde, un viernes, cuando todo el mundo está haciendo cosas en sus carros o podría estar viendo televisión, pero esto es pagar la milla extra, nunca es tarde para iniciar. El que deja de aprender, deja de crecer. Esas personas que se creen productos terminados, ustedes saben que uno va y les dice, ah, mira, quiero hablar, ah, no, yo ya hice eso, yo ya tomé eso, ya todos esos productos terminados están listos para. Caminar la milla extra trae muy buenos resultados. Ninguna disciplina trae satisfacción al ejercer, pero con el tiempo da fruto que cambia. Y estos cambios, bienvenida, esos cambios en la vida se constituyen en hábitos y esos hábitos se constituyen en virtudes que llevan a metas. ¿Quién de ustedes les gusta madrugar a hacer ejercicio para que se sientan felices a las 5 de la mañana y hacer ejercicio? ¿A nadie? ¿Quién está uno feliz porque le toca comer y comer libre? Que hablábamos tú y yo por teléfono porque era demasiada información que se tenían que leer. ¿Quién le gusta? No. Pero con el tiempo, cuando uno se hace la disciplina, esa disciplina se constituye en hábitos y los hábitos en virtudes, y eso es la gente que construye ese ejercicio. Entonces, es el sacrificio. Se partió hoy en día. Con esto de que todo es inmediato, que la gente quiere todo ya, inmediato, así con un clic. Entonces, el tema de la disciplina y el tema del sacrificio se ha olvidado.
pero nadie se vuelve rico de la noche a la mañana, ni nadie cambia de la noche a la mañana. Sí, para cambiar un hábito se necesita ejercerlo, empezar a ejercerlo, porque 7 días y ejemplo. Si yo no leo, pero está demostrado que si una persona lee 2 horas diarias sobre el tema, se vuelve un experto en 2 años en ese tema. Un experto, solo 2 horas. Promedio una persona normal del mundo, del mundo en general, somos 7.000 millones de personas, promedio una persona ve 5 horas de televisión al día. Tan como le dicen en la televisión, la máquina de vender productos. Porque es que cuando tú estás viendo televisión, tú no tienes que pensar, tú no tienes que hacer nada. Si tú estás leyendo un libro, te tienes que imaginar, tu imaginación vuelve, imaginar las cosas, pero si tú estás viendo televisión, realmente. Yo no digo que uno no puede ver una hora de televisión, 2 horas, pues de un programa de interés o de una cosa, ya está bien, pero ya cuando estás, ya pasas la frontera y ya te tornas a televisión, fíjate que ya la mente, pues, ya es difícil ejercer la mente, la concentración, sus cosas. Ustedes los felicito por estar aquí, porque el conocimiento definitivamente es poder. ¿Qué es un emprendedor? Ah, bueno, esos son los objetivos del curso, entender lo que significa emprender y poseer un pequeño negocio en Canadá, descubrir nuestras habilidades en emprenderismo y liderazgo, lograr un alto grado de motivación para persistir en emprender un negocio, aprender lo básico del plan de negocios, entender lo que significa un pequeño negocio en Canadá, aprender lo que es un emprendedor y sus características, aprender los tipos de estructura de negocio, sus ventajas y sus desventajas. Entonces, el emprendedor es aquel que ve, bueno, primero, todos acá tenemos un espíritu emprendedor, de siempre querer iniciar una idea, siempre tener algo en el corazón. Ese emprendedor es el líder, y que siempre está metido en una reunión, y que siempre está metido. Pero no, todos los que están acá son líderes, todas nuestras bellas mujeres son líderes, lideran sus procesos, lideran todo lo que están haciendo allá, todos sus proyectos. Entonces, un líder es el que ve una oportunidad, el que toma esos recursos, pasa por encima de los problemas y de las dificultades, toma el riesgo con su idea, cuando otros ven solo la pared y no la ven, o les da temor, y toma acción. Eso es un emprendedor. Entonces, ustedes todos ahí tienen el manual de bienvenida. Y es lo primero es darle la. ¿Me regalo uno, por favor? Claro, ay. Es que se los di al principio. Gracias. Sí. Entonces, está primero que todo, la bienvenida a ustedes, está la agenda. Este es un escrito que yo les hice para ustedes sobre los sueños. Bienvenidos. Aquí hay un escrito de las ventajas y las desventajas de poseer un pequeño negocio. ¿Cómo se lo bendiga? Hola, mi hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenido. ¿Tienes de web? ¿Puedes llegar a estar? Entonces, las ventajas son, se tiene oportunidad de hacer uso de la creatividad, de los estudios que muestran que los pequeños negocios son más creativos, productivos, capaces de responder a las condiciones cambiantes del mercado, mejor que a las corporaciones. Tú no puedes ser despedido porque tú eres el dueño de tu negocio, en ese sentido, se tiene una seguridad laboral mientras estés creciendo tu negocio. Se tienen ventajas en impuestos, que ya lo vamos a ver. Toda la parte entonces la vamos a ver hoy. El trabajo diario no es rutinario, porque todos los días estás en un cantinado. ¿Cómo voy a sobrevivir? Se tiene la oportunidad de ver tus propias ideas hechas realidad, lo cual crea mucha satisfacción. Se controla la naturaleza y la dirección de sus propios futuros. Y hay horas extras. Hay horas extras de trabajo, por supuesto, una persona que tiene su propio negocio sabe muy bien que trabaja más horas extras que una persona normal.
y se controla la naturaleza y la dirección del futuro. Las horas de trabajo son flexibles para acomodar tus necesidades personales y el estilo de vida. En cuanto a este punto el primer punto, tiene oportunidad de hacer uso de su creatividad. Los estudios muestran que los pequeños negocios son creativos, productivos y capaces de responder. A ver, hagamos un análisis ahí pequeñito y es el siguiente. Son 700.000 personas las tres ciudades, China, Cambridge y Waterloo, igual si sumamos Waterloo un poquito más. Entonces, lo que nosotros realmente, el gol de nosotros, tiene que ser construir una imagen, y sobre este tema vamos a trabajar muchísimo cuando hablamos todo de marketing. Ustedes tienen que crear una imagen y tienen que crear todo un concepto alrededor de sus productos que sea tan fácil de captar por las personas que las personas regresen. Ese es el gol de nosotros. Y el segundo gol es crear pequeñas comunidades de consumo, que es lo que están haciendo los canadienses. Yo ya he ido a varias reuniones muy interesantes. Y eso para los latinos es todo un reto, porque pues tenemos que pasar por encima de todos los egoístas que somos y de todos los divididos que somos como comunidad. Pero ellos están creando pequeñas comunidades y les llaman network. Ellos están reuniendo cada 8 días de acción. Es impresionante lo que esa gente está haciendo. Lo que pasa es que son 7.000 millones de personas. Canadá, 44 millones de personas. Es un mundo, mundo, mundo de gente, una cantidad de gente. ¿Cómo vamos a llegar con nuestra información a todo ese mundo de gente? No, desde pequeños, pequeñas comunidades de consumo. Ahí ese es el gol que nosotros tenemos que hacer. Entonces nos invitaron, yo fui sorprendido, porque es el uno de todas las personas, así como estamos hoy nosotros, cobre su lunch, sabes cualquier cosa, y cada uno empieza a decir su negocio de una manera así, rapidito. Y muy, muy concisa y muy conceptual para que el otro capte la idea. Y entre ellos, ellos se vuelven unos factores multiplicadores de una información. Entonces, yo ya soy historia real, yo ya voy a estar promocionando a ti con mis tarjetitos de mi café. Yo sé que María Julita tiene su consultorio de odontología, de empieza a avanzar, yo la voy a estar promocionando. Esto es ellos se vuelven como unos comerciales, unos agentes comerciales. Y la respuesta es que este grupo que lleva trabajando 8 años entre ellos mismos, el 90% de la productividad de su negocio sale de esa red. A mí eso me dejó descrestarme, porque llegar a ese nivel nos va a tocar trabajar muy duro. Muy duro nos va a tocar trabajar para crear ese. Y bueno, no quiero decir porque todos los que estamos acá vamos a tener que tener mercado canadiense y mercado latino. El mercado latino no nos alcanza, somos 6.000 personas en total. O sea, ningún negocio ni servicio puede ir solo enfocado al mercado latino. Porque no nos alcanza. Pero sumando el latino con el canadiense, es importante que ustedes empiecen a pensar cómo construir esas comunidades de consumo. Porque la única manera es que los small businesses sobrevivan, compitiendo con las competencias tan grandes que tienen cada precio. Las desventajas, por supuesto, es el ingreso, porque puede ser muy irregular, dependiendo de la naturaleza del negocio, la economía, la competencia y otras variables. Su involucramiento en el negocio consume demasiado tiempo, especialmente durante los primeros años, porque los primeros años son decisivos. Nosotros tenemos hoy el gran privilegio de tener un gran invitado aquí, don Manuel. Él viene de México, estuvo haciendo el plan de negocios con él por 3 meses. Él ya tiene su negocio, él ya lo inició después de que hicimos su business plan juntos, trabajamos juntos con su hija Verónica. Y él viene hoy a contarnos al final del seminario cómo es pasar de verlo en papel a ya tener un negocio ya hecho y ya realizado. Pero también las dificultades por las que uno tiene que atravesar. Se tiene la presión de ser exitoso por la familia, por los amigos, por los inversionistas, los empleadores, porque se ha invertido mucho tiempo y energía, pero nosotros no podemos centrarnos en eso. Nosotros tenemos que, a pesar de los
pensando y a pesar de todo, ir para adelante. No, no, nosotros no podemos pensar en agradar a todo el mundo, nosotros no lo vamos a lograr. No se va a lograr. Es la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos hay que comprometer considerables recursos financieros para la operación. Esto varía de acuerdo a todos los inversores involucrados. Aquí, por ejemplo, para ti creo que hay préstamos grandes del gobierno por los jovencitos, entonces hay que también mirar a ver a cuál se puede aplicar. Hay uno que es para personas que son también menores de 39 años, entonces también hay que ver si se puede, con el plan de negocios que vamos a hacer, aplicar alguno de los proyectos que tiene el jovencito. Aquí todas las fichas. Sí, debe estar al corriente y tratar de estudiante con varias áreas de la administración, claro. Obviamente si una profesión es dueño de negocio tiene que estar encima de absolutamente todo. Entonces, las características de un emprendedor exitoso, fuerte orientación a las metas, ya lo vamos a ver, persistencia es saber que cuando estamos en lo más oscuro, que ya va a amanecer, lo más oscuro es que viene la luz. Eso necesita una persistencia. Porque no va a ser fácil, y el sistema siempre se va a tratar de llevar a sus empleados. Eso es como una cosa así que es una fuerza que siempre te va a entender a qué va a hacer y a decir no, ya me sigo con esto y voy a irme para a buscar el tráfico. Pero si ustedes tienen su proyecto y de verdad lo tienen claro que eso es lo que ustedes quieren, yo les aseguro de mí. Si tienen dudas, ahí es cuando las cosas no. Es mejor creer en la persistencia. Habilidad de soportar todos los eventos porque no va a ser fácil llegar al punto de equilibrio. A veces dicen que se toma 6 meses, 1 año, 2 años, ¿verdad? Y algo muy importante es todo lo que ustedes están haciendo: entrenarse, toda la parte de conocimiento. Porque yo he tenido muchos casos aquí de personas que me dicen que empezar, no haber tomado el curso antes de que empezar. Por ejemplo, una señora se puso sin tomar el curso y hacer investigación de mercado y compró unas máquinas de coser para hacer un informe. Resulta que eso no lo puede hacer sin hacer un estudio de mercado, porque eso es una mafia, está todo controlado, o sea, todo, ya los que hacen uniformes ya están, y los que hacen esto ya están, y los que venden cosas ya están, entonces hay que ver por dónde es que nos vamos a meter, cuál va a ser nuestro mercado objetivo, porque aquí esto ya está muy sólido, es una comunidad que llevan años y años. Yo tuve el caso de una canadiense que montó una empresa, la conocieron con una tienda de deportes que se llama Absolute Soccer, que eran en University, y entonces tenía especializado solo en deportes, pero acá tenemos Sportlink, Sportcheck y National Sport. Son tres monstruos. Ella duró un año con la tienda. Perdió 500 dólares. Un caso de la vida real. Entonces, y tengo muchos otros casos muy exitosos también, pero también o sea, te salen al mercado, sin hacer un estudio de mercado es bien riesgo. Entonces, deseo de aceptar los riesgos y calcularlos, por supuesto, fuerte deseo de independencia, habilidad para mejorar la incertidumbre, la autoconfianza es muy importante, versatilidad y receptividad, el hábito de buscar y usar retroalimentación, tener una muy buena salud física es muy importante para un emprendedor, saber comer, caminar, hacer ejercicio. Porque un emprendedor tiene que tener muchas y muchas horas de trabajo. Entonces, esa parte hoy en día por internet puedes buscar todas las formas para tener una buena salud, qué es lo que uno debe comer, todo tipo de terapias para tener una muy buena salud. La autodeterminación es muy importante, objetividad y realismo. Esta autoevaluación, yo quiero pedirles un favor súper, súper grande, y es que por favor me la hagan. Es difícil. Yo sé, para muchas personas, digamos, entrar en esta autoevaluación ha sido chocante, les ha dado un shock, pero créanme que este es un camino muy importante para todo lo que estamos haciendo. Cada parte del seminario tiene una razón de ser. Yo lo dije siempre, pero si me van a poner a hacer una cosa, yo sé por qué se lo digo, después nos harán que vamos a ver por qué, pero háganlo.
hágalo a solo, en un espacio tranquilo, en un atardecer, en un amanecer, en un sitio de no tengan, y escriban todas las cosas que están ahí. Si alguien de ustedes quiere compartirlo con nosotros dentro de 8 días, tenemos un paso para una o dos personas que lo puedan hacer. Yo les puse información de los sitios web para emprendedores, al final, información de Canada Revenue, Enterprise, alguna información importante de páginas web, de instituciones financieras, etcétera, mujeres en negocios, les puse. Todas las organizaciones que trabajan para fortalecer a las mujeres negociantes, los que trabajan desde casa, también les puse toda la información y todas las páginas web, para que no tengan ustedes que hacer esa búsqueda, que pues ya la hice para aquí. También está toda la parte de las franquicias y los emprendedores jóvenes, lo que necesitan saber, emprendimiento y gerencia y plan de negocio. Toda esa información que se lleva colectando años y años, y ya ustedes la tienen ahí en ese documento con términos, pues yo les digo, no lo van a pasar un día entre la una, otro día otra, pero a veces en esas páginas pueden encontrar gran son regalos que hace el gobierno para emprendedores y no tienen que volver la plata. Otras veces el gobierno les da una plata y les dice, si ustedes llegan al punto de equilibrio tantos meses, me devuelven solo la mitad o no me devuelven nada. Entonces eso ya sería como un préstamo para que se lo devuelvan a ustedes. También Scotiabank Bank está ofreciendo un crédito de $25,000 para emprendedores que no necesitan tener casa propia. Yo tengo los contactos con la manager del banco, es amiga personal mía, entonces al final del seminario, si ustedes quieren sus contactos, con mucho gusto. Lo más importante es tener el plan de negocio. No, para cualquier persona emprendedora latina. No solo, ella está trabajando esa línea de crédito, pero lo más importante es que ella me dice, todos los días hay gente que tiene sus socios, ok, los $25,000, y están en los... Entonces ella dice, ¿por qué la gente viene a pedir un préstamo si ni siquiera sabe las proyecciones en ventas, si ni siquiera sabe cuáles son sus competidores? Y, o sea, lo básico, para tú sentarte con un gerente de un banco, tienes que saberlo, obtener lo básico de tu negocio. Haces las proyecciones ficticias, pero por lo menos para darte la plata sí se necesita el plan de negocio. Por eso les hago tanto de exposición. Entonces, eso es lo que hace un emprendedor. Es una persona que identifica oportunidades, busca recursos, crea un producto o un servicio, toma riesgos y cuando otros no la ven, y toma acción. Esa persona toma acción. Ese es el emprendedor. Tienes que tener un grado de ambición, no desmedida, porque se necesita el balance del que hemos venido a hablar. No desmedida, pero sí se necesita un grado de ambición. Habilidades de comunicación total. Total. Fíjense que aquí por aquí han pasado muchas personas que han tenido negocios de aseo, como el tuyo, que estás empezando. ¿Cuáles son las personas que han ido avanzando más? Las personas que tienen esa capacidad de irse y hablar con los managers de los edificios, tienen la capacidad de ir y decir, mire, yo tengo esta compañía de aseo, y tengo mis empleados, y tengo esto, esas habilidades. Porque las otras personas solo se quedan con empleados. Como empleado, porque se necesitan esas habilidades. La disciplina, que ya lo vimos, experiencia y conocimiento, metas y propósitos, tiene que tener cualidades de líder completamente. Un emprendedor tiene que tener cualidades de líder. Una persona que toma riesgos y tiene mucha confianza en sí mismo, y eso se va desarrollando con los días, cuando usted se enfrenta a la gente, cuando van y llevan las cartas de presentación, o cuando llaman, cuando cogen el teléfono. Eso es algo que se construye con el tiempo, no es que la autoconfianza, ya nací con la autoconfianza, no. Se construye con el tiempo. Es una empresa, es una organización de capital, trabajo y producción que suple necesidades al consumidor.
ya lo vimos, un emprendedor es una persona que identifica oportunidades, busca recursos, crea un producto o un servicio. Y uno de los retos del seminario es que ustedes identifiquen bien qué producto o qué servicio es el que ustedes quieren desarrollar. Porque como emprendedores a veces queremos hacer allá, acá, 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 y tenemos muchas ideas, eso está bien. Pero empezamos por una y trabajamos en esa idea, en ese producto o en ese servicio. Porque a veces queremos diversificar muchísimo y no lo logramos, por empezar muchas cosas al tiempo. Entonces, la suerte de un trabajador, ¿cuál es? Que en alguna vez en su vida pueda lograr un buen trabajo o absolutamente todo. Pero eso es todo. Esa es toda la oportunidad. Pero el destino de un emprendedor es que las oportunidades todo el tiempo están. Todo el tiempo están. ¿Por qué hoy en día estamos tanto en el tema de los emprendedores? Todo lo que vemos por todo lado es emprendedores, emprendedores, empresarios. ¿Por qué? 7.000 millones de personas. Acuérdense que la población se duplicó en el 91. Éramos 3.000 millones, pasamos a 6.000 millones y ahora somos 7.000 millones. Entonces, ¿cómo vamos a brillar entre 7.000 millones? Bueno, ¿de dónde van a sacar recursos los gobiernos para pagarle a tanta gente pensiones? ¿Y desde dónde? Es imposible. Por eso es que la tendencia hoy en día, y eso lo dijo Peter Drucker, lo dijo Peter Senger, lo dijeron hace como 30 o 40 años. Las tendencias, ¿cuáles son? Hay que usted desarrolle una habilidad, desarrolle un talento, desarrolle un conocimiento y ponga al servicio de los demás. Estamos en la era del conocimiento. Eso lo han dicho muchísima gente. ¿Por qué? Porque no estábamos para todo el mundo. No hay. Ya no es la época de los trabajos cuando no había esta explotación demográfica, ya es la época de antes, de los 70, los 80, la época de nuestras madres, que ellas conseguían su trabajito, mi mamá es puesterita. Y hasta los 20, 25, mi mamá trabajó 35 años como profesora de escuela. Y ella tuvo su sueldo y para ella era, eso era, su sueldo, eso era. Y mencionar, esa era su meta, y tener sus desafíos, y eso era. Créame que hoy en día ya no existe. Y la tendencia cambia, es la que menos y menos exista. Entonces, por eso es tan importante toda esta parte de entretenimiento. Por eso se están haciendo tanto eso, y se están haciendo tanta inversión los gobiernos, que no hay trabajo para tanta gente. Quiero hablar de un tema así rapidísimo, y es el tema de los paradigmas. ¿Quién me quiere decir que es un paradigma? ¿O qué tienen ustedes por paradigma? Un paradigma es un mapa mental o una forma de ver las cosas. Yo por las mañanas me levanto, todos nos levantamos y de la mesita de noche que tenemos al lado de nuestra cama, nos ponemos unas gafitas. Y esas gafitas son unas gafitas virtuales con las que nosotros salimos a ver el mundo. ¿Y esas gafitas de qué están compuestas? Esas gafitas están compuestas del carácter. Todos tenemos un carácter con el que nacimos, distinto, que se va forjando con los años. Un temperamento distinto. Unas habilidades distintas. Una educación distinta, tuvimos padres distintos, tuvimos países creídos, nacimos y crecimos. O sea, esos paradigmas es la forma en la que nosotros cogemos y vemos el mundo. Pero esos paradigmas pueden estar acertados muchas veces o pueden estar equivocados muchas veces. Como cuando vamos al optómetra, que empiezan, el optómetra empieza a ver, es para allá, para acá, donde ves mejor, ¿no? Para que le digan a uno cómo es la fórmula de los gastos. Y hay paradigmas que en vez de acercarme a mis metas, me van alejando de mis metas. Porque acuérdense que cuando uno se traza metas, eso lo vamos a ver en el 8 de hoy, se traza una meta, es como un dardo que nos tira en el tiempo. Cada cosa que uno hace lo va produciendo a esa meta, día a día. Por ustedes que son líderes, ustedes todos los días tienen algo que hacer en su agenda. Entonces no son las personas que se levantan y hoy qué voy a hacer. No, las agendas están cargadas de cosas. Porque todo lo que yo hago tiene ese propósito de llegar a mis metas. Entonces,
cuando tengo los paradigmas equivocados, esos paradigmas no me están sirviendo. Resulta que el ser humano ha tenido paradigmas equivocados. Y esos paradigmas equivocados, por ejemplo, como pensar que si la Tierra era plana, yo navegaba hasta el fondo y me caía. Un paradigma totalmente equivocado. Pero ¿qué pasó cuando Galileo Galilei dijo, la Tierra es redonda? ¿Qué querían hacerle? Matar. Porque el tema de los paradigmas es muy complejo. Romper un paradigma es muy doloroso, pero el fracaso no existe, sencillamente el éxito no es nada. El ser humano tiene esa capacidad de reinventarse una y mil veces, y eso es muy importante para el ser humano, es muy importante. El fracaso no existe, pero hay que identificar los paradigmas que tenemos equivocados para que podamos llegar a esas metas. Entonces, hay dos historias que les voy a contar, una es triste y una es feliz. ¿Cuál quiere primero? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? ¿La triste? Esta historia, Manuel, de los paradigmas, dice que un señor se fue a un sitio a descansar con sus tres hijos. Era un parque Victoria. Y llegaron allá y los niñitos empezaron a correr y a jugar y la gente estaba relajada. Estaba descansando, estaba leyendo el periódico y esos niñitos corrían y el señor era así como mirando, no los corregía, no les decía nada. Entonces eso empezó a inquietar a la gente y la gente empezó a hablar entre ellos. Esto es psicólogo. Ese señor no respeta el día de descanso de nosotros. Este señor, el único día que lo tiene es el domingo. Y mira estos niñitos, claro, que hoy en día no educan a la gente, que hoy en día no educan a los niños. Y entre ellos, hasta que un niñito recogió el periódico a un señor y ya el señor dijo, no, no más, me voy a parar a hacer el reclamo a este señor. Y se paró y le dijo, oiga señor, hoy es el día de nosotros, usted no nos está respetando, es el único día que tenemos para descansar. ¿Qué le pasa? Mira a esos niños, corriendo. Entonces el señor se quedó mirándolo así y dijo, lo siento muchísimo, no me había dado cuenta. Lo que pasa es que la mamá de mis hijos murió hace 40 minutos y yo no sé qué hacer. Esos son los paradigmas. Esos son los paradigmas. Nosotros a veces nos atrevimos a juzgar o tenemos esos trabas mentales que nos impiden ponernos en los zapatos de los demás y decir, un momento, esta persona está atravesando por esto o viene de este problema. O quizá vemos qué problemas en la niñez tuvieron las personas que les impiden ir hacia adelante. Esos son los paradigmas. Pero hay una alegre, yo les dije, para no quedarnos tristes. ¿Cierto, Manuel? Ay, qué divino. Es que él no escucha bien, pues es amor. La historia alegre es de una muchacha que iba por el aeropuerto con muchas maletas, y estaba muy cansada, iba a coger el avión, iba para allá, para México, para su tierra. Entonces se sentó cansadísima y empezó a comerse las galletas que ya había comprado. Entonces al lado un señor cogió la galleta y se la comió y se sonrió con ella. El colmo de los colmos, pensó ella, porque señor tan descarado, yo no estoy cansando y el señor comiéndome mis galletas encima de eso, no dice nada, ni pide, ni dice oiga por favor, y ella furiosa y se empezó a llenar de motivos para hacerle el reclamo al señor, y resulta que el señor cada vez que cogía una galleta se sonreía con él. Y esta señora, esto es el colmo, dijo, yo sí le voy a decir a esta misa, aquí me he hecho, le voy a regañar a este señor, pero en ese momento que ya había tomado la decisión de hacerle el reclamo, empezó, ya hicieron el llamado, el último llamado para el avión, y empezó a empacar, y cuando se dio cuenta, sus galletas estaban ahí. Ella se estaba comiendo las galletas del señor. digamos que eso no me los paradigmas. A veces uno está tan equivocado. Entonces,
vemos el mundo no como es, sino como nosotros lo queremos ver. Ustedes han escuchado eso, que uno ve lo que quiere y oye lo que quiere, y se cree lo que quiere, pero otra es la realidad, ¿no? Entonces, el mundo está regido por paradigmas equivocados. ¿Cuál es ese paradigma? Cuando había un terrateniente y las personas eran sus súbditos, y la vida de esas personas era de esa persona. Eso iba en contra de los derechos del hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? El ser humano se rebeló y en 1789 vino la Declaración de los Derechos del Hombre. No, nosotros no vamos a aceptar eso. Hubo la Revolución Francesa y vinieron y dijo el ser humano, hay unos derechos, derecho a la vida, derecho a la libre locución, a expresarme, derecho absolutamente tanto, fue la Declaración de los Derechos del Hombre. Luego vino el paradigma de la Revolución Industrial, que el ser humano tenía derecho a tener un trabajo digno, un salario digno, honesto. El paradigma de los recursos humanos, cuando el ser humano dijo, sí, pero es que además yo tengo también derecho a crecer dentro de las organizaciones, a que me capaciten, ¿cierto? No a ser solo una máquina, trabajo dentro de las organizaciones. Y lo que están hablando, los últimos, personas de la administración moderna, los sabios esos de la administración moderna, como les he mencionado, es que centremos nuestros paradigmas en principios. ¿Y por qué en principios? Porque un principio es una ley natural que rige la conducta humana. Es intemporal, es universal y es una realidad objetiva. Quiere decir, cuando yo tengo claro mi pirámide de principios y valores, yo voy a poder tomar mejores decisiones en mi vida. Ejemplo, si un joven, su pirámide de valores es los amigos, la plata y el resto, lo que ocupe para todos ustedes, lo que ocupe su corazón y su mente en primer lugar, en lo que están invirtiendo, su corazón, su mente y su dinero, eso es lo que está en primer lugar para ustedes. Si en primer lugar para ese joven o para un señor que está abajo están los amigos, y él va y se paga y dice, esa plata la necesita su familia para estudiar, para comprar comida, para lo que sea, pero esa persona, la prioridad de él son sus amigos, y va y se toma ese dinero esa noche. ¿Esa persona va a cumplir sus metas? ¿Va por el camino correcto? Sus paradigmas están equivocados. Esa persona tiene que replantear sus paradigmas. Si una persona le dice, vamos a hacer este negocio, pero tiene que darme una mordida de ahí y eso es ilegal. Y una de mis prioridades o de mis valores es la honestidad. ¿Qué va a pasar? Esa persona va a decir no, porque mi prioridad es la honestidad. Entonces, hay personas que no han puesto sus prioridades y sus valores en orden. Primero Dios, su esposo, su esposa, sus hijos, su trabajo y el resto, la iglesia, los amigos, la familia. Si yo pongo en primer lugar otras cosas, entonces eso es lo que va a ocupar el primer lugar en mi mente, en mi corazón. Y ahí es cuando las cosas no van a funcionar. Los principios son universales. El que es honesto y en la China y en la cochichina, el que es y por toda la eternidad, o sea, eso no va a variar. El que trabaja en equipo, trabaja en equipo acá, el que tiene en cuenta a los demás, los que tiene en cuenta aquí. ¿Y yo por qué les estoy hablando de estos temas? Porque ustedes son líderes, porque van a tener empresa, porque van a tener gente a cargo. Y cuando uno tiene sus valores claros, va a pasar por encima de la gente y va a aplastar a los demás. Y esa gente no se va a quedar con nosotros. Y no solo no se van a quedar con nosotros, sino que van a ir a hablar de las empresas que tienen la mala reputación en las organizaciones. Las empresas no crecen. Entonces, esa es la invitación. Hagan su pirámide de valores y de principios y trabajen con valores. ¿Cuáles serían unas cualidades del emprendedor? Un fuerte sentido de compromiso. ¿Con qué? Con su organización. Yo conocí empresas que quebraron y se fueron en quiebra cuando yo tuve mi compañía Productos de Futuro, y a mí me dijeron varios en quiebra
declare en bancarrota y no les paguen ni a sus empleados, no les paguen a sus proveedores, no les... ¿Cómo? Después de 10 años no pagar a la secretaria, ¿cómo? Tal vez prefiero perder todo, pagar, porque esa gente estuvo conmigo, trabajando conmigo. Y me tocó ver cómo los otros distribuidores no pagaron y la gente haciendo fila afuera, llorando, pidiendo un salario, pidiendo eso yo no sería capaz de hacer. Pero hay gente que lo hace, gente que se declara en quiebra y entonces, ¿dónde está el sentido de compromiso con su gente? A mí eso me parecía increíble, pero lo hicieron. Además de volver uno al país de uno a pagar escondederos de peso, como dice el gobierno, porque ahí viene la que le debo. Eso lo hace la gente. Otra cualidad con del emprendedor es el trato con las personas, porque todo el tiempo vamos a tener que tratar con las personas. Ya lo habíamos dicho, ser persistente, trabajo en equipo. Ser proactivo. Proactivo es una persona que toma iniciativa. No hay que decirle lo que hay que hacer. Cuando ustedes contraten a alguien, es una cosa fundamental. No contraten a alguien que sea una carga para ustedes y que ustedes tengan que decirle todo. Es al contrario. Una persona que se le ocurra, ah, mira, ya le hice la lista de proveedores, ah, mira, ya le hice la lista, no sé qué. Ustedes necesitan una persona proactiva. Que sea innovador, por supuesto, comunicador y que trabaje en equipo. Una persona que no trabaja en equipo, a nosotros nos sigan a nivel mundial, ¿no? Es que nosotros somos muy buenos individualmente, excelentes, pero trabaja en equipo. Bueno, entonces, esos son algunos de los principios también y valores con los que hemos trabajado. Puntualidad, ¿por qué? Porque yo de verdad los felicito a todos ustedes porque es mucho lo que hay que estudiar y si no hubiéramos llegado a tiempo, ya nos hubiéramos perdido una cantidad de información. Puntualidad es respeto por los demás. Y respeto es porque nosotros tenemos que responder por nuestros actos. Ustedes han visto ese tipo de personas. Ah, no fue culpa de él, fue culpa. Y siempre le están echando la culpa a los demás. Y todo es culpa de los demás. Son personas que no maduraron y que se quedaron en el yo. ¿Se acuerdan de la etapa del yo? Yo hice, yo tengo yo. Esa etapa de la independencia. Ahí es peligrosísima. Hay gente de 50 años que todavía están en esa etapa del yo y que creen que todo mira alrededor de él. Acuérdense que la madurez del ser humano es ir al otro nivel. La interdependencia, saber que todos nos necesitamos y respetar al otro, porque todos tenemos talentos distintos. Yo no me la sé toda, yo necesito del otro. Colaboración, la solidaridad es muy importante, porque digamos que el ser humano durante toda su vida tiene retos, y todos los retos son distintos para los seres humanos. Hay personas que tienen dificultades económicas, otras son de salud, otras, o sea, por ejemplo, los inmigrantes que llegamos a este país, tenemos que pasar por el choque cultural, la parte del idioma, ir a un shelter cuando uno nunca ha estado acostumbrado a ir a un shelter, pedir ayuda al gobierno. O sea, todo eso tiene que crear en nosotros un sentido de solidaridad. Eso en Canadá, por ejemplo, ver que todos somos iguales, porque todos hemos pasado por los mismos procesos. Todos hemos pasado. Yo no iba a Colombia hace 10 años y a Bogotá hace 15 años. Y una de las cosas más difíciles para mí ahorita es ver los estratos sociales. Eso es tristísimo. O sea, eso de las. ¿Cómo vas a estratificar todos los seres humanos? Solo somos una raza. Y para Dios no hay acepción de personas. Todos somos iguales. Para Dios no está ni el que es más, ni el que es menos, ni el que es. Todos somos iguales y todos podemos desarrollar nuestros talentos y nuestras habilidades. Todos, absolutamente todos. Entonces, en ese sentido necesitamos mucha solidaridad. Por ejemplo, hay personas que ya llevan 10, 15 años aquí y ya están bien, porque ya pasaron por todo lo que ya pasó y ya están bien y ya tienen buenos trabajos. Y yo les preguntaba a algunas de esas personas, ¿por qué no ayudar a los que están empezando? Llevan un año, dos años, que se la tapan. No hay solidaridad, o sea, ya, porque ellos ya lo lograron, entonces ya lo lograron, entonces no hay solidaridad. Yo pienso que eso es un valor muy importante. Habíamos hablado de la honestidad en todo lo que hagamos, y el amor es muy importante, porque nunca vamos a ser compensados como nosotros lo esperamos. Nunca.
jamás. Nadie nos va a compensar como nosotros queremos. Entonces, tenemos que poner una gran dosis de amor en todo lo que pone, en todo lo que hacemos, y solo esperar recompensa de Dios, porque es la única, es la única. Si nosotros todo el tiempo estamos esperando, ay, pero es que yo hice, yo me esforcé, nos frustramos. Y es lo que queda la sensación de frustración. Por eso la gran dosis de amor que hay que poner a cada cosa que hacemos, en todo. En el hogar, en la empresa, en el trabajo, en el estudio. Y obviamente la justicia, porque la justicia es lo más triste. ¿Qué es la justicia? Es dar a cada uno lo que le corresponde como suyo. Cuando nosotros no reconocemos a la persona, o cuando no le damos a cada uno lo que le corresponde como suyo, es dando injusto. Y esa injusticia crea también mucho dolor y mucho resentimiento en el corazón de las personas. Entonces hay que dar un trato con justicia a toda la gente. Y ustedes que van a emplear gente, que van a estar con gente, que van a tener gente alrededor, pues son como los principales principios. Y todo empieza con una actitud. Mi actitud frente a la gente, mi actitud frente a las personas. Primero que todo, saber quién soy yo. Yo, por el fin, ustedes los que están ahí sentados, por el simple hecho de ser personas, son seres maravillosos. Independientemente de lo que hayan hecho o lo que hayan tenido. ¿Cómo le enseñan a la gente en Oriente? Yo soy por lo que valgo. Porque mi divinidad es lo que me une a mí con Dios. Por el simple hecho yo de ser una creación divina, soy digno de respeto, digno de absolutamente todo. Nos enseñan en Occidente a primero tener, hacer y después ser. Todo lo contrario. Primero tenemos que ser. Tener autoestima es reconocer que debemos cuidar lo que vemos. Nosotros somos el resultado de lo que tenemos aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. Si llenamos nuestra mente con negatividad, esas visitas que todo es negativo, no es negativo, negativo. Si llenamos nuestra mente con las noticias de la mañana, de la tarde, de la noche, de todos los crímenes, de todas las cosas que hay horribles en el mundo entero, vamos a empezar a actuar de esa misma manera. Vamos a actuar de esa misma manera. Pero yo quiero decirles algo. Toda época de la humanidad ha sido en medio de turbulencia, de caos, todo, absolutamente todo. Y antes era peor. Y antes era peor porque antes ni había declaraciones de los derechos humanos, antes todo se ocultaba, antes no había justicia, antes era peor. Cada día las cosas salen más a la luz porque ya no hay nada oculto, todo se debe saber por Facebook. Ustedes no van a un sitio, ya toman una foto y truta. O sea, todo el mundo sabe, ay, ya, ya estuvo en tal palo. O sea, ay, pero nadie puede mentir. Ya nadie puede mentir, ya todo está público, todo está publicado. Pero antes no existía eso. Dicen que el ser humano solo ha vivido en paz 300 años. El resto solo ha sido caos y guerras y problemas y absolutamente todo. ¿Cuándo fue eso? Yo no estaba allá. Entonces, hoy en día las cosas han mejorado infinitamente por las comunicaciones, porque eso lo vamos a ver, porque el internet cambió en forma de, o sea, tiempo real conocemos hoy en día las cosas. Tiempo real, anteriormente no, ni sabían las injusticias ni las cosas. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ser conscientes que siempre va a haber problemas y siempre va a haber cambios. Ese cuento de Disneylandia, del príncipe y la princesita que vivieron y comieron, eso no existe. Eso no existe. Nosotros podemos llegar a tener momentos, pero ser felices como en éxtasis así, de vivir así por las calles andando encima del suelo, eso no existe. Eso es algo falso que nos han mentido a nosotros, una falsa información. La realidad es que la vida tiene problemas y la vida tiene problemas, pero cuando nos enfrentamos con valor, aprendemos de ello. Es muy difícil, es muy, muy distinto una persona que enfrenta los problemas, que aprende de ellos y dice, un momento, yo de esto tengo algo que aprender. Si me está pasando esto es porque algo no estoy haciendo bien, tengo que corregirlo. Entonces, la información que ustedes se metan aquí en su cabeza y en su
corazón y en su mente, eso es lo que ustedes van a empezar a hacer. Yo les recomiendo, hay muchas personas que hablan de sana doctrina, que hablan de cosas sanas, que son excelentes conferencistas, poner cassette de motivación personal, escuchar conferencias de motivación personal, eso es lo mejor, porque si es que nosotros vamos a empezar a ver las cosas de otra manera. Yo, ahora que fui a Colombia, ver noticias de desayuno, almuerzo, comida, crea la gente una ansiedad así terrible, por lo menos la gente está muy depresiva. Entonces, no es conveniente. Yo digo, no se aíslen de la realidad, pero tampoco se sumerjan en ese mundo, pues, desde la negatividad, porque ahí la dice uno, no, ya no hay nada que hacer, el mundo del 23 de septiembre creo que se va a acabar el mundo, entonces ya no hay nada que hacer. No, pero nos iba a acabar en el 2000 también. Y un poco de gente se suicidó y se sucede muchísimo en el 2000 y después en el 2014, sí, para, no, 2012, para lo demás, la Maya, se suicidó un montón de gente alrededor del mundo. Por eso es que uno, lo que uno tiene aquí en su mente, hay que tener mucho cuidado, obviamente. Por ejemplo, los niños, hay que tener cuidado lo que ellos miran por televisión. Esa falsa información que hoy en día vemos, qué triste, ¿no? Toda esa falta de valores que hay. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, de esa información que nosotros metamos en nuestra mente y en nuestro corazón, depende de nuestro autoestima. De cómo ejerzamos la disciplina, de eso depende nuestro autoestima. Cuando empezamos a ejercer disciplina y vemos que podemos llegar al logro, ¿qué va a pasar en nosotros? ¿Qué va a pasar? Yo sí puedo, porque yo sí puedo, ustedes sí pueden lograr. Entonces, eso va a crecer mi autoestima. Usted logra un título como el que logró Marjorie, una cosa tan importante como ese título que tú lograste, wow, te aplaudo porque yo sé el esfuerzo que tú hiciste, pero dime si eso no te hace sentir mejor. Claro que te hace sentir mejor, yo puedo, el ser humano puede en su cerebro almacenar una biblioteca entera, si se propone, tenemos una capacidad enorme de absolutamente todo. Entonces, inclusive controlar pensamientos. Yo les puedo decir a ustedes, ahorita, piensen en que se están comiendo un limón ácido ya en este momento. Piensen en eso. Cierto que uno siente como la desde siempre, pero piensen en que se está comiendo un helado bien rico con chocolate. Uno puede, cuando vienen esos pensamientos de negatividad, yo no valgo, porque a todo el mundo le llega. Yo no valgo, yo no voy a hacer nada, yo no sé el inglés, soy inmigrante, soy latino, me discrimina. Corten con eso. Métanse con gente que sí está haciendo cosas interesantes, que son gente que tiene proyectos. Hay que cortar con los pensamientos, porque a todos nos llega. Todos somos seres humanos y todos tenemos lo mismo por dentro. Por lo mismo. Días maravillosos, días en los que no amanecemos tan bien, problemas hormonales, muchas cosas. Entonces viene después la parte, obviamente, definiendo nuestros valores, nuestros paradigmas. Yo he sido una persona que tenía que definir mis paradigmas muchas veces y replantearme muchas veces, muchísimas veces, pero créanme que vale la pena. Yo les invito para que a través de esa autoevaluación que yo les puse, redefinan sus valores y por favor definan su misión personal en orden más, misión personal en la vida. Después viene toda la parte de hacer, decisión, todas las capacidades, el poder. Y todo eso es lo que ustedes van a analizar en esa autoevaluación y después ya viene toda la parte del tener, que es la satisfacción y la creación. El éxito de una empresa es el éxito de quien está por fuera, es el liderazgo. El arte de movilizar y energizar los recursos intelectuales y creativos a todos los niveles de la organización. Ustedes pueden comprar, como lo hizo BlackBerry, miles de edificios hermosos, si no sé si alguna vez entraron a un BlackBerry, hermosísimo. ¿Eso les costó a ellos el éxito? Les pregunto a ustedes. Una empresa no es un edificio, una empresa son las personas que constituyen esa empresa. Entonces, fíjense que a veces estamos muy equivocados en ese sentido, ¿no? Somos la suma de nuestras decisiones.
elecciones, no de nuestras circunstancias. Le echamos la culpa a nuestros padres porque no nos pusieron en colegio bilingüe. A nuestros qué, porque no, no, a todo el mundo tiene la culpa. Pero eso no es así. Somos un todo integrado y debemos hacernos cargo de nuestra propia vida. No es echarles la culpa a los demás. Somos un ser integrado de cuerpo, de alma y de espíritu. En cuanto al cuerpo, tengo que tener claro que debo cuidar mi mente, mi corazón, lo que veo, lo que oigo. Evitar los odios, los rencores, la falta de perdón. Eso es lo que no me permite ir hacia adelante. Nuestro cuerpo está creado ¿para qué? Para moldear nuestro carácter. A veces nosotros necesitamos carácter, ¿cierto? Dejar de comer cuando no tenemos que comer, o dejar de ver televisión cuando estamos viendo mucha televisión, o dejar de gritar cuando estamos gritando mucho. Eso es moldear nuestro carácter. ¿Okay? También tenemos alma, que son nuestros sentimientos, y también tenemos espíritu, que es nuestra relación con Dios, nuestro Creador. Y de ahí depende la dignidad. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué es que busca la persona líder? La excelencia en todo lo que estamos haciendo. Anteriormente se creía que una persona exitosa era aquella que tenía mucho dinero para los 80, los 90, ese era el éxito. No importaba si acababa con todo, pero no, hoy en día nosotros hemos comprendido que el ser humano es un ser integral y que todos los ámbitos de nuestra vida son importantes. Tanto la vida personal, la vida espiritual, la vida física, la vida colectiva. En todas las áreas debemos trabajar, no solo en un área, todos los días de la vida debemos estar trabajando. ¿Qué nos permite, cuando nosotros definimos nuestros principios, vivir con base en principios? ¿Qué nos permite? Ordenar prioridades. ¿En qué invierto mi tiempo? ¿En qué invierto mi dinero? ¿En dónde tengo puesto mi corazón? Eso nos permite. Nos da fortaleza. Nos da sabiduría e inteligencia y nos da libertad. Encontrar la satisfacción en aceptarnos en todos sentidos es la grandeza del ser humano. Y parte en ver más allá de lo que nos ven en el día a día y comer entero las mentiras que ponen a todos los días en televisión, que ponen al ser humano a nivel de un animal sin dignidad o un futuro, porque nos vuelven en personas, nos autómatas. Hoy en día todas las personas quieren ser las mismas, ¿no? Y lucir como las mismas, como la Barbie, como todo eso. Eso no tiene sentido, tratando de imitar a otros, no, el aceptarnos a nosotros mismos, eso es un otro, como todo. Esa aceptación forma parte importante de lo que es el autoestima. Esos modelos de tratar de imitar a los demás y esos patrones es lo que hoy en día se determinan como patrones de autodestrucción. ¿Y qué generan en la gente? Drogas, alcohol, mujeres que mueren en los hospitales por hacer cirugías plásticas, mujeres vistas como objetos sexuales. Porque nosotros, como somos humanos, y tenemos que aceptarnos. Esos modelos de autodestrucción que hoy en día hay en el mundo entero es lo que genera que la gente se metida en tantas cosas y en tantos problemas. Tenemos que hacernos cargo de nuestro existir. Necesitamos ser líderes de transformación, no solo. El cambio ya no es una opción, es la única salida. Hoy en día vivimos una incertidumbre, ya lo hablamos, una inestabilidad laboral, cambios sociales, climáticos, todo lo que estamos viendo por internet. Por ello debemos desarrollar un conocimiento. Para lograr cambios se requiere un motivo, un logro que otorgue significado y dirección a mi vida. Por eso ese motivo y ese significado debe ser el motor que a ustedes les lleva. ¿Qué es un líder? No, 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 no,
a todos los niveles de la organización, los movilice la energía y la creatividad. Para lograr cambios se requiere un motivo, una causa, un logro claro, algo que otorgue significado.
ser auténticos directivos, líderes protagonistas, personas motivadas y comprometidas con planes y programas estratégicos. Eso es lo que son ustedes. El líder que hace, compromete a su gente a la acción. El líder dice, vamos, no, vale. Esa es un objetivo, son vale, hagan, mandan. No tienen cuenta, no hace parte del grupo, no es un jefe. Pero un líder convierte a sus seguidores en líderes, agentes de cambio, saca lo mejor de las personas, inspira a sus seguidores a altos niveles de realización, no con miedo, sino con interés genuino, mostrando cómo su trabajo contribuye a la realización de metas nobles y altruistas. Busca el desarrollo permanente de su potencialidad humana, la cual es infinita. La potencialidad del ser humano es infinita. ¿Cuáles son las características funcionales de un líder? Primero, un líder debe, dentro de sus organizaciones, dentro de su hogar, dentro de todos los procesos que están liderando ustedes, satisfacer necesidades. Es un líder. Resuelve problemas. Un líder no es el que genera problemas, es el que resuelve problemas. Y transforma y da un significado especial a las personas. Si tú pregúntate ahí, ¿quién te sigue? Si te sigue, ese es un líder. El líder compromete a su mente a la acción con metas nobles y altruistas, como el bien común, la paz, la solidaridad, el fortalecimiento de la familia, desarrolla características como la disciplina dentro de sus seguidores. El líder tiene gran capacidad de cambio y adaptación, acepta y desafía sus limitaciones, hace que las cosas sucedan, no espera, domina sus emociones y sentimientos. Eso es muy importante porque en todo este mundo de desinformación en el que vivimos, por la radio y la televisión, por lo que les dije inicialmente, ellos quieren un mundo dividido para poder controlarlo. ¿Cómo nos controlan? A través de la mente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos mandan hoy en día? Toda la información de las novelas, de las series de televisión, de todo. ¿Qué nos mandan? Somos autónomos y debemos seguirlos a ellos. ¿Cierto? Cuando uno trata de salirse de ahí, pero esta persona es distinta, ¿cierto? Esta persona es un líder, está haciendo las cosas de una manera distinta. Eso es lo que nosotros queremos, que haya gente que no sean autómatas, sino que lideren procesos diferentes dentro del hogar, dentro de las organizaciones. Cuando una persona domina sus emociones y sentimientos, ¿qué pasa? Ay, no, es que hoy sí está nevando mucho y hoy ya no me voy a parar de la casa. Estoy dejándome dominar por mis emociones y mis sentimientos. Ay, no, eso es por allá, yo no voy porque eso está lejos. Ay, porque eso es dejarse dominar de las emociones y de los sentimientos. Pero si les tengo una noticia, el ser humano tiene razón y voluntad. Y nosotros sí podemos someter nuestras emociones y todas las cosas negativas las podemos someter y decir, no, un momento, yo tengo que terminar esto, porque yo lo empecé, yo lo tengo que terminar, ¿no? Ese es mi trabajo, es mi responsabilidad. Me contaban esta semana de una niña que recomendó dos personas para un trabajo. Ninguna de las dos personas llegó a tiempo. Cuando más trabajo tenían y retrasaron todo el trabajo, no dieron excusas y llegaron tarde porque quisieron. Entonces, ese tipo de cosas. Cuando ustedes, la gente pone por Facebook muchas cosas, y vamos a ver también el tema Facebook, pero ustedes, el tema de la empresa, de crear conceptos y todo lo que vamos a hacer. Pero ustedes, cada uno de ustedes está creando reputación con todo lo que ustedes han enviado. Y el construir reputación tiene que ver con la empresa. Ah, sí, es una empresa, pero ¿cómo es eso? Por lo que les digo, hoy en día todo el mundo se entera de todo el mundo, de todo lo que les interesa, hoy en día nadie puede ocultar nada. Pero construir reputación es algo muy importante. Un segundo, no pasa ahorita un año, para calidad.
¿Por dónde empezar como líderes? Primero, por cada uno de nosotros. Tener un alto y decir, y tener la humildad para reconocer y para decir, tengo que cambiar en esto, debo replantearme en esto, tengo que, mis valores no están adecuados, tengo que cambiar. Segundo, como portadores de propuestas creativas y transformadoras, que hablen de futuro y creen esperanza, posibilidades, que creen retos, que hagan la diferencia de una comunidad. ¿Cierto? Primero, empezar por liderar su propio líder. Conocernos, valorarnos, aceptarnos como nosotros somos, amarnos a nosotros mismos, ser reflexivos de lo que hacemos, tener conciencia, hay gente que no tiene conciencia, hacer que las cosas sucedan sobre otra persona. Ah, es increíble, ¿no? Pero tiene que ver con la información que con la que hoy en día nos están manejando, ¿verdad? Por radio, por televisión, por todo, porque toda esa gente lo veo que le están enseñando a todo el mundo a ser egoísta. Tenemos que ir a otro nivel, aportar a la construcción de la historia de la humanidad y aceptar el papel protagónico que Dios nos está dando, ¿cierto? ¿Cuál es el papel protagónico? Dejar un legado. Ese es el papel protagónico, dejar un legado. Piensen, no los quiero poner tristes, pero piensen, ese día que ustedes ya no estén acá, ¿qué quieren que la gente recuerde de ustedes? No, esa persona hizo, ¿cierto? Construyó, dejó algo. No, porque de verdad hay casos, ¿no? Hay casos de casos. Pero los seres humanos seguimos por instinto a aquellos que tienen el poder de darnos lo que deseamos. Bueno o malo. Y eso es terrible. Porque hay líderes muy malos, como Hitler. Pues hoy vemos todos los ejemplos de cantantes en la destrucción completa, drogadictos, alcohólicos, prostitutos, y esos son los líderes, esos son los que los niños ven, escuchan, les siguen la vida, esos son los líderes, pero ¿por qué? No hay líderes que estén dándole otra cosa a los jóvenes. El mundo está carente de líderes positivos, de líderes que quieran comprometerse y sacrificarse por cosas que valían la pena. Cada uno quiere estar en sus estados de comodidad y salir de estados de comodidad. Es muy difícil. Por ello, cuando identificamos a alguien que nos puede conducir a encontrar un significado a nuestra existencia, lo ubicamos como líder. Y yo sé que todos ustedes son líderes acá. Como les decía, el fracaso tiene mil excusas, pero el éxito no requiere explicación. Total, ¿no? Cuando alguien, ay no, porque no te puedo mandar el email porque no, nada, todas las 3.000 excusas. Pero díganle, pregúntenle a alguien por qué tiene el fracaso, tiene mil excusas. Ahí es cuando uno no, en ese estado es cuando uno no, todas las otras personas que uno trata de localizar y las llama, no, es que el celular está muerto, claro. Y nunca. Empresarios que uno nunca puede encontrar, nunca. Yo, a mí me falta acá, ay, me dan las tareas, ay, mira, recomiéndame. Y he tratado de llamarlos por un año entero y nunca contestan el teléfono. Empresarios que tú no puedes, que tú no, que no te contesten un teléfono o que no te vuelvan la llamada. O sea, tienes que ser coherente. Ustedes saben lo que es la coherencia entre pensar, decir y hacer. Hay gente que piensa una cosa, habla otra y hace otra. Entonces aquí vamos a hacer ese es el resumen de todo el tema de liderazgo. Valorarse a uno mismo y al mismo tiempo subordinarse a fines y principios superiores, como lo vimos, la solidaridad, el amor, la paz, constituye la paradójica esencia de lo más elevado de la condición humana y el fundamento de un liderazgo eficaz. Es un balance entre luchar en contra del egoísmo, pero a la vez coordinarse a esos fines superiores. Yo de verdad los invito para que lean sobre liderazgo, muchos libros maravillosos sobre liderazgo espectaculares, pero profundicen en ese tema, porque ustedes son líderes de transformación. Entonces vamos a hacer un alto muy corto, porque tenemos toda la parte legal que no hemos visto y la estructura de los negocios que ustedes necesitan ver hoy. Es
tenemos solamente una hora para terminar todo lo que tenemos que ver hoy, pero quiero hacer un alto para hacer un tallercito muy cortico y integrar los grupos. Estos grupos, como este seminario está tan lleno de información y de lectura, de mucha lectura, no los quiero cargar, si ustedes tienen trabajo y todo, pero sí hay muchas cosas que hacer. Entonces yo lo que quiero es que entre ustedes hablen y integren los grupos de tal manera que se puedan ver esta semana, aunque sea una o dos horas, en un café, en la casa de ustedes, porque hay trabajo por hacer. Entonces, quieren ponerse de acuerdo a donde vivan, o por negocio, o no sé, o quieren que yo los organice. O sea, ¿quién vive en Quiché? Usted viene en Guadalajara. Yo no tengo más dicho nadie. No tengo por qué. ¿No te crees? Podemos trabajar. Entonces vamos a trabajar un taller con Manuel. Su merced aquí con las, hágase con las niñas para este taller. Ustedes van a ser el grupo para el resto de todos los que van. Entonces, ¿Sí? Yo les voy a sentar aquí. Yo les voy a pedir un favor, interactúen con el IMA, interactuemos con los IMA, manden opiniones, manden cosas de interés para todo el grupo. Entonces les voy a dar esta lectura que se llama La Leccionadora de Historia de las Flores Colombianas y otra que se llama Carlos Sara, que es una empresa de España, y el Carlos Sara. Y lo vamos a analizar aquí en clase dentro de 8 días. Y por email les voy a mandar de tomar otros para que la vean entre las dos. Eso se aplica a todo Centroamérica y Sudamérica. Se llama así, pero digamos que ahí es una foto de un grupo. Y para que lo lean, se reúnen estas semanas y lo leen y lo analizan. Con el transpar. Con el transpar. Don Manuel,
Tienes 5 minuticos para que nos exponga su caso mientras nos traen una foto. ¿Lo mismo de anterior? Porque, por favor. Con gusto. ¿Tiene la memoria? ¿Eh? Sí, yo sé. Yo soy mexicano y vivo en la ciudad de Querétaro. En el 2013 vine a visitar a mi hija, la doctora Verónica de Green, su esposo y sus hijos. Ellos viven en Green. Este año otra vez vine de visita. Entonces, bueno, pues, como dicen, quiero más, ¿verdad? Entonces, esto va a ser. En el 2013, con la licenciada, me hizo favor del plan de negocios que ustedes ahorita están viendo. Aquí, el Sonrisas Estética Automotriz, ¿eh? Es un lavado de autos y que en agosto del 2013 me llevé el plan y me llamó allá entonces con mi hija, la licenciada Olivia Álvarez, su esposo, fuimos los funcionarios de la Universidad de Alto. Debo decirles que en un principio tuvimos un poquito de dificultad porque los terrenos para donde construir muy caros, difíciles, hasta que al final de cuentas un amigo apareció por ahí y vendía su lavado de auto. Entonces llegamos a un acuerdo con él, lo compramos, estamos funcionando, a Dios gracias, está caminando todo, pero estamos ahora para en eso, innovar en el negocio también, ¿no? Algunos servicios más todavía para hacerlo crecer. Pero también debo decirles que, la verdad, así les felicito que estén tomando el curso, ¿eh? Y me da envidia, porque yo nada más puedo estar este día, ya que el día 25 me tengo que regresar a México, entonces no voy a poder estar así. Felicito de que todo les vaya bien, ¿eh? No dejen de aprovechar esa situación, en serio, ¿eh? Se los digo por experiencia, ¿no? De haber hecho este plan de negocio y estar trabajando y estar viendo la forma de innovar, pero no solamente eso. Mi hijo, el licenciado Manuel Álvarez, que se llama igual que yo, ¿verdad? Me dijo que lleve yo algo de aquí, de Canadá nuevamente, para ver qué hacemos.
ahora él quiere hacer también. Una mía también, me habló en esta Campeche, ¿sí? Y me dijo, abuelo, tráeme algo, tráeme algo porque quiero hacer algo. Entonces, pues como ustedes ven, la cosa va caminando y pues nosotros con gusto lo vamos a llevar a cabo, ¿no? Es algo sensacional, un sentimiento muy especial. No es el hecho de decir nada más, voy a poner un negocio, voy a ver esto. No, no. Es que llegar con esto, portárselo a mi familia, mis hijos y todo, fue algo fantástico. De ahí, ¿cómo empezamos? ¿Cómo vivimos todos esos días para poner a funcionar todo? Fue fantástico. Entonces, pues, les invito a que ustedes hagan lo mismo. Yo espero hablar con la licenciada para llevar algo más para mi hijo y hacer algo más, ¿no? Así es que, pues ya, me enteraré cómo van ustedes y estarán en contacto, ¿no? Y ya eso es hermoso porque todo esto nosotros lo hicimos en papel y lo escribimos por 3 meses y después de haber para mí fue y el vino fue a eso, a mostrar que ya en realidad es mejor y ahora quiere mostrar otro negocio más y nos veo ¿cómo se alimenta gente? Dios mío, tiene que contarnos su secreto. Bueno, este caso, Sara, tenemos que tener unas fotocopias, muy importante que lo lean con toda la calma del mundo, lo analicen y al final están las preguntas en los grupos, estas semanas que se van a reunir, por favor. A un ritmo con esta parte que es muy importante para ustedes y a ver si empezamos en otro taller que quería que hiciéramos la integración pero no hemos tenido tiempo todavía de los protocolos. Ahora me vamos a sentir en el favor. Entonces, existen 3 clases de negocios que podemos registrar en Canadá, que es el individual, el partnership o el incorporation, que es el sole proprietorship, partnership o incorporation. En Canadá existen 3 formas, una propiedad individual, una asociación general de 2 o más personas o una corporación con una sociedad de responsabilidad limitada. Un small business va de 1 a 100 personas, es lo que llaman un pequeño negocio. Existen tipos de negocio de manufactura, que es el procesamiento de materiales básicos, como decir ustedes para procesar el oro, la plata, el petróleo. Secundaria, que es la producción terminada para vender ya al consumidor final. Ese ya es, si vamos a hablar de bolsos, ya el procesamiento de un producto primario. Y la otra son los servicios, que es el conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de un cliente. Tener la habilidad, como por ejemplo,
servicios de ingeniería, agencias de viaje, servicios de odontología, jardín infantil, servicios públicos, toda esa área de servicios ha aumentado con los años. Anteriormente era más lo que había de manufactura que de servicios, pero hoy en día las tendencias son a ir a los servicios. Hay una distribución mayorista, eso lo vamos a ver cuando veamos canales de distribución, que es los que compran masivamente los productos, los almacenan y luego los revenden, o la venta directa, que es el retail, que las personas que abren un negocio, una tienda o una tienda virtual, eso también lo vamos a ver, cómo ustedes pueden abrir una tienda virtual por internet, lo vamos a ver acá. No es mía. No es mía. No, lo puedes usar si quieres. Que además puede llegar a ser muy exitoso una tienda virtual que se encamina bien. Entonces, la Sole Proprietorship Chip se define como es la situación de un individuo que es sencilla, una persona que está involucrada nada más, esa persona es el negocio, esa persona se llama un empresario individual y él entra en contrato con nombre propio para hacer negocio, se aplican las normas generales del contrato, es decir, la sole proprietorship soy yo como persona, ¿no? Ahora, en Canadá ustedes pueden tener una empresa sin necesidad de registrar. ¿Cuándo la tienen que registrar? Cuando ya, por ejemplo, Angélica Villegas, y tú vendes ropa, o vendes, es un ejemplo, ¿no? Vendes cualquier cosa. Hasta ahí, ella no tiene que registrar. Y es una empresa. Y cuando ella va a los taxes, hay una casilla que dice Angélica Villegas es negociante y puede descontarle taxes, sus gastos de representación, el 30% de la renta, la gasolina, muchos expenses que saben los que hacen los taxis que ponen. Hasta ahí nos tienen que registrar. ¿Cuándo las tenemos que registrar? Cuando ya se le añade, como ustedes tengan en mi business card, o por ejemplo ella, Angélica Pinto, ya es realtor, o yo soy marketing and sales consultant. Ya cuando le añades esa partecita, y a veces hay confusión en ese tema. No, con tu nombre tú puedes ser empresario. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de tu registrarte como un sole proprietorship? Que te dan una Master License Business por 5 años. Esa licencia de 5 años vale $60. $8 por el buscar el nombre y esa licencia ya te hace así como una persona que tiene una licencia de negocios dentro de todo Canadá. Hay, por ejemplo, mayoristas, esos sitios mayoristas donde uno va a comprar al por mayor que te exigen la licencia. Ah, ustedes tienen su licencia, su master license. Y ya el hecho de registrar, entonces ya te empiezan a mandar información de los business, de la Cámara de Comercio, ya te integran más como a ese lado, ¿verdad? Y vale $68 el registro, se puede hacer aquí o se puede hacer online. ¿Qué recomiendo yo? Que hagamos una cita aquí y registremos el negocio acá. ¿Por qué? Porque he tenido experiencias de personas que vienen acá, toman el curso y ellos mismos van a hacer les empiezan a llegar casos que no entienden qué es. Y ya uno no tiene contacto con la persona que lo busca acá. Cambio, si uno lo hace acá, pues por lo menos tiene el contacto. Ay, puede uno llamar, hacer preguntas, hacer cambio online, ¿a quién vamos a llamar a preguntar? Ah, usted lo registró online, ya está uno como desconectado. Pues siempre recomiendo hacerlo acá. Entonces, eso es lo que es un sole proprietorship. En cuanto a impuestos, grabadas a la tasa personal con el ingreso neto del negocio, incluido en la declaración de impuestos personales. Se hacen al mismo tiempo, personal y de la empresa. Estado de ingresos y gastos preparados para los negocios al mismo tiempo. Ah, yo les recomiendo que desde ya lleven un librito muy sencillo, cualquiera, con todos sus gastos.
una cosa muy sencilla, cuadernitos, todos los recibos vayan poniéndolos. Esto lo vamos a ver cuando hagamos el plan financiero, pero desde ya, puede ser este curso, estar tomando el entrenamiento, anoten todo, porque después cuando vayan a presentar taxes, eso es lo que el señor de los taxes les va a pedir a ustedes, qué gastaron, cómo lo gastaron, dónde están los soportes. Entonces pasa el tiempo y le pasan el año y nos lleva a ese soporte financiero. Estado de ingresos y gastos preparados. El ejercicio no tiene por qué coincidir con el año calendario, eso es verdad. El negocio, ustedes pueden elegir cuándo declarar. Los personales sí tienen que ser antes de marzo, pero en los de empresa, ustedes eligen la fecha. Todos los libros, registros y facturas deben mantenerse por 7 años. Y no se pueden votar, porque acá pueden hacer una historia en cualquier momento. Una pérdida neta podrá ser repartida 3 años atrás y 7 años adelante. Después del primer año, el impuesto sobre la renta tendría que ser remitido en cuotas trimestrales durante todo el año. Si el impuesto neto del año anterior que se pagó fue más de 3.000. Los requisitos legales es que no hay requisitos de inscripción, ni cuotas legales, ni necesitas abogado, ni necesitas traductor, nada. Se registra. No necesitas asistencia profesional para eso. Literalmente, entras en el negocio por tu propia cuenta y, pues, digamos, la ventaja es la simplicidad. Porque no se necesita una organización así muy compleja. ¿Y cuáles serían las desventajas? Las desventajas son que es una forma de negocio particularmente útil para la obtención de, no es para la obtención de capital a corto plazo, porque ya lo vimos. Hay que luchar mucho, hay que competir mucho, hay que crear como comunidades de consumo, o sea, no es fácil posicionarse en el mercado. Para la mayoría de los comerciantes individuales de la capital, el capital estará a cargo del ahorro personal o de un préstamo bancario, por eso es difícil. Y la responsabilidad es ilimitada. Quiere decir que tú respondes con tus bienes, con tu carro, con tu casa, por todo lo que haga ese negocio. Si Dios me quiere, ese negocio se endeuda por $500,000 como solo el partnership, pueden arremetir contra tu casa y contra tu carro. Eso es la liabilidad. Los beneficios de la empresa pertenecen a la empresa individual, pero también lo hacen los pérdidas. Como resultado, tiene la responsabilidad por las deudas. ¿Cuál es el partnership? Definición. El negocio es donde dos socios se unen, dos o más socios, es una asociación, la relación que existe entre dos o más personas que operan una empresa en común con el fin de beneficiar. Existen sociedades limitadas, que son los socios limitados, son responsables hasta el momento de su inversión, y eso es una excepción a este principio. Debe haber por lo menos dos personas en una sociedad y no más de 20, excepto el derecho, medicina y contabilidad, que pueden haber más. La relación entre los socios se basa en el contrato, en los términos de acuerdo de colaboración. Para calificar como una sociedad, las personas deben desarrollar una actividad empresarial. Negocios significa cualquier oficio, profesión, ocupación. Sin embargo, solo la participación en los beneficios de una empresa no se convierte en socio. Porque, digamos, a veces a dos personas que están trabajando y dicen, ah, eso es mi socio, pero la otra persona no lo considera socio, sino que es consistente o sorteado. Entonces, siempre tiene que haber ese acuerdo de que es un socio. Y, digamos, en Canadá no te piden un contrato de asociación, pero ellos lo recomiendan. Porque, por lo menos en los 4 años que llevo yo ahorita en los seminarios, la gente termina las empresas de sociedad no por la parte económica, sino por la falta de ponerse de acuerdo en términos de rentabilidad, cómo se van a dividir las ganancias, los royalties, todos esos temas. Entonces, lo que siempre recomiendan aquí en el business es hagan pequeños contratos en cómo, cuáles son los términos de esa sociedad.
vamos a ser socios en cuanto a esto, vamos a poner tanto de inversión, cómo se van a repartir las ganancias, si hay desacuerdos, cómo se van a solucionar esos desacuerdos, porque yo he visto empresas acá que se rompen es por problemas entre los socios, problemas pero de índole de valores, como les vamos a hablar más, porque no se ponen de acuerdo si no se pueden hacer. El negocio debe llevarse a cabo en común, una sociedad tiene una personalidad jurídica distinta, eso yo lo voy a explicar ahorita más a profundidad. Y una sociedad es simplemente un grupo de personas que ejercen un negocio en común. Las asociaciones no son solo para la realización de operaciones durante un periodo de tiempo, es posible crear una asociación para solo un evento. Ejemplo, aquí en City Hall cada rato contratan personas para hacer construcciones específicas dentro de la ciudad. Entonces, dos organizaciones se asocian por 3 meses para hacer eso, es una asociación, pero solo para, por la determinada obra que ellos van a hacer. Obviamente es para obtener un beneficio. El estatus legal. La sociedad no tiene una identidad legal separada de los socios. Ya voy a explicar eso. La ley de asociación establece que cada socio actúa como un agente de la empresa y de los otros socios para el negocio de la sociedad. No existen normas legales especiales para la formación de una asociación. Es un acuerdo entre individuos. Se podrá hacer oralmente, por escrito o implícito en el comportamiento, pero lo que recomiendan ellos es dejarlo por escrito. Sin embargo, es común tener un acuerdo de asociación que establece nombre de la empresa, naturaleza del negocio, método para compartir ganancias, cantidad de capital que aportará cada socio, razones y el método para poner fin a la asociación, y esto ayuda a evitar las discusiones más tarde. Cuando una de las dos personas muere, se disuelve la asociación, porque ya no. Eso es una norma. Cada socio es responsable por el monto total de las deudas de la empresa y otros pasivos. Un tercero puede demandar a la firma o a los socios individualmente. Cuando el tercero recibe el pago del socio, entonces los dos socios deben contribuir por igual la cantidad pagada. Es decir, si yo invierto $20,000, pero las deudas llegan a $100,000, pueden ir contra mi casa y contra mi casa y contra la casa y el cabo de mi socio. La liability va contra todos los bienes. Para que una empresa sea responsable de un acto ilícito, el hecho ilícito debe haber sido hecho por uno de los socios en el curso de sus negocios de la empresa, la aprobación, un uso, un desacato a la ley, cualquier cosa. Cambios de registro pueden pedir la modificación de una nueva inscripción para el sujetador. Si van a cambiar el nombre, si van a cambiar los socios, si van a cambiar la razón social, entonces esta no es nueva. Pero vale 60 igual. Y $8 que hay que pagar para revisar si el nombre está escrito o no está escrito. La declaración de impuestos al final del primer año de actividad y trimestrales, posiblemente a partir de entonces, que incluye declaración de ingresos, gastos y documentación. Las ventajas serían, no existe ningún requisito formal de presentación legal que implica convertirse en una sociedad más allá de los requisitos mínimos que hay en 2 miembros. Es fácil de obtener capital, ya que pueden tener un máximo de 20 miembros de la asociación, entonces hay más dinero para comenzar un proyecto. Todos los cuales podrán aunar sus inversiones dentro de la asociación. ¿Cuáles son las desventajas? Una asociación terminará con la muerte de su compañero. Si no son conscientes de ello, cuando la sociedad se forma, la ley no puede reflejar la intención en las partes. Eso es muy importante, porque
como les contaba, me han llamado para varios problemas de varias siendo las minas o organizaciones que se quieren disolver porque las partes no han reflejado realmente cuál ha sido la intención de crear ese negocio y la ley no lo puede hacer tampoco. Por eso es lo importante de dejar por escrito hablar bien las cosas antes de empezar una empresa, más que una sociedad como un matrimonio, eso es de todos los días. Entonces uno tiene que tener cuidado con quién se asocia, porque si no tiene los mismos intereses, valores, principios, es muy difícil. Porque inmediatamente la persona por el desespero de empezar una empresa puede buscar un socio equivocado, porque ese socio tiene la plata para empezar. Pero ahí es cuando ya viene toda la cantidad de problemas. Ah, no me puso a trabajar, no me da las ganancias, porque puso el capital, no me puso a transmitir explotando, ahí tienes toda esa cantidad de... La ley ahí no puede hacer nada, porque ¿cómo va la ley que puede hacer? Los socios son responsables conjunta y separadamente por las deudas de la sociedad. Eso significa que cada pareja puede ser demandado por las deudas totales de la sociedad. Definición de la incorporation. Es una entidad jurídica o una corporación. ¿Cuál es el concepto? La ley creó este concepto para ser una persona jurídica independientemente de los socios. Eso es una persona jurídica. Para entender este concepto les voy a contar. Yo les hablaba que las personas son dignas, ¿cierto? Por el simple hecho de ser personas cuando nacemos. Somos dignos. Dice la ley que cuando una persona respira ya es catalogada como persona. Todos tenemos, hagan de cuenta, aquí virtualmente hablando, como una, hagan de cuenta una aula, ¿cierto? Y ese es nuestro, en términos legales estamos hablando, ¿no? Nosotros tenemos propiedades, tenemos cosas, eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, la ley, ¿qué hizo? La ley dice, no, vamos a hacer una persona ficticia creada por los aportes de cada uno de los socios para que esa persona jurídica, para que esa persona jurídica responda y no sea el patrimonio individual. Y es una persona individual de los socios. Ese es el concepto jurídico de lo que es una incorporación. Muy importante que lo entiendan. Porque ante la ley se considera como una persona, tiene una propia identidad, y aunque la empresa no es una persona física como soy yo, la ley la trata de una misma así, de esa manera. Una construcción legal para poder hacerla independientemente de los otros. Entonces, si yo quiero un incorporado, porque es una persona ficticia, pero en caso de que la empresa tenga que pagar, o sea, esa persona que ficticia, de todas formas soy yo. O sea, en caso de demanda, en caso de pérdida, en caso de cualquier cosa, si tú me estás representando, o sea, pues yo detrás de esa persona. Y esa figura existe en todo el mundo, porque por ejemplo aquí es el common law. Yo estudié la ley basada en Francia, en la constitución de 1883, que ahora cambió a la 92, y es exactamente lo mismo. En Colombia, ustedes pueden registrar una corporación. Y es una persona jurídica, independientemente de la persona. Entonces, en caso de problemas, ¿quién paga y quién paga? Solo se corresponde hasta el monto de los aportes. Hablando, digamos, de una sola persona, ¿no? En mi negocio, que había sido como cola, pero si fuera en incorporate, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia es que, digamos, que fueran tu esposo y tú, los dueños de una oficina, un nombre, ¿sí? Poner un nombre, aunque eso es importantísimo poner un nombre, no puedes manejarlo bajo tu propio nombre, bajo un nombre, y el
monto los aportes para ese negocio va a ser que tú pones, es un ejemplo, 100.000 y tu esposo son 100.000. Entonces, esa persona jurídica, el patrimonio de esa persona jurídica son 200.000. Si ustedes llegan a endeudarse en 500.000, no les pueden tocar ni la casa ni el carro, salvo dos excepciones: taxes y acreedores laborales. El resto, ustedes solo van a responder hasta los 200.000. Y tendría que declararse en bancarrota por el resto, si no tienen con qué pagar el resto de la plata, y tendrían que atenerse a las consecuencias de lo que es la bancarrota. Entonces, lo que recomienda, incorporarse vale entre $700, más o menos, $700, $800. Pero la gente lo hace porque la responsabilidad no va sino hasta el monto de sus acuerdos. La gente no puede ir en contra ni en su casa ni en su carro, porque usted es una persona independiente de la persona jurídica. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Muy importante, porque al final de cuentas, si los ingresos son superiores a $30,000, es lo que recomiendan que se haga una incorporation. ¿Una sola persona puede incorporar? No tiene que haber, todo se puede incorporar, y creo que por ejemplo los abogados tienen una incorporación, como los médicos por la liability, ellos son una incorporation por la liability, pero sí, sí se puede, sí, aquí sí, en Colombia sí no se puede, en Colombia sí tiene que ser el documento. Que es de la sociedad anónima, ¿no? La sociedad anónima o por comandismo en Colombia, ¿no? Digamos similar a no, la parte legal. Ok, una comparación, pero siempre y cuando tenga ingresos de 30.000 más o menos. Pues sí, porque si tú vas a empezar con ingresos de $1,000, $2,000, no recomienda. Lo que se recomienda es empiecen con una sole proprietorship, vayan a una. Y ya cuando vean que los ingresos ya son superiores en el año, 30.000, pues ya ahí sí es recomendable irse para... Sí, $60. Ah, bueno, no. $60 si es de sole proprietorship a partnership, y si es esto, si ya son $700 y tienen que tener estatutos y si se requiere un abogado para eso. Preguntas tranquilos, porque eso es muy importante que les quede claro. ¿Sol es lo mismo que unipersonal? Es una empresa unipersonal. Y self-employed es una persona que no es empleada, employee de nadie. No depende, no le pagan salario, sino que tú te generas tu propio salario, self-employed. Como sea. Porque prestas un servicio, porque vendes zapatos, porque vendes cartera, eres self-employed. O sea, tú mismo eres una autoempleada, tú mismo te pagas. Es para, pues para ti, no para la ley canadiense. ¿Y te quedas tan claro, un sole proprietorship, exacto, sí. Es una empresa, porque es una figura jurídica. Es una figura legal. Sole proprietorship es una figura legal. Pero si te preguntan ustedes, self-employed, sí, yo soy self-employed y tengo una empresa registrada, sole proprietorship. Tú lo puedes decir así. Pero hay gente que es self-employed y no tiene una empresa registrada. Con su nombre puede trabajar como self-employed. O sea, puede ser autoempleado y tener un self-proprietorship. La puede realizar. Puede ser autoempleado y tener una corporación. También. Como los abogados. Ellos son self-employed. Ah, los reales son self-employed también. Las personas que tienen seguro son self-employed. Porque ellos mismos se pagan. Nadie se paga un salario. No estás en nómina con ninguna compañía.
Y aquí normalmente la gente se cuida mucho en eso, ¿no? Casi todo el mundo aquí contratan a la gente y es muy poquito los que ponen en nómina a la gente y le pagan prestaciones sociales. Y la ley es muy cuidadosa en eso, ¿no? Acá. Entonces nos quedan 15 minutos. La responsabilidad de los miembros de una empresa y sus deudas quedará limitada al monto de sus inversiones. Un miembro de una sociedad de capital solo es responsable para el monto total de sus inversiones y un miembro de una compañía limitada por garantía solo es responsable para la cantidad que garantiza el pago si la empresa se liquida, porque aquí hay seguros para todos. Entonces aquí tú puedes comprar un seguro dentro de tu compañía y decir yo se lo pago a Terna y ahí en adelante el seguro paga por cualquier problema que haya en cualquier situación. Por ejemplo, una empresa de aseo, tienes que tener un seguro en el que si tus empleados te rompen algo, dañan algo, un jarrón de $1,000,000, hay un seguro para eso. Entonces el seguro de tus empleados. Tú no tienes que responder por eso, me parece que tienes un seguro, porque aquí hay seguro para todo. Sucesión perpetua. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la partnership es una persona muere se acaba la empresa? Acá no. Los cambios en la composición de una empresa no tienen ningún efecto sobre la continuación de esa empresa. A diferencia de una sociedad, la muerte o la quiebra de un miembro no pone fin a la empresa, porque las acciones se siguen vendiendo y vienen los herederos, porque por eso a veces la gente prefiere su estructura legal para hacer dinero, porque pues, es mucho más fácil hacer dinero con el aporte de muchísimo dinero, pues hay mucha gente que aporta dinero. En las sociedades anónimas los miembros son libres de vender, son libres de vender sus acciones en la bolsa de valores. Propiedad de la empresa es propiedad de la empresa y no de sus accionistas. Esto significa que un empleador no puede tomar medidas contra los activos de la empresa en relación a la deuda debida por un miembro de la empresa. Es decir, el edificio de esa persona jurídica es el edificio de esa persona jurídica. Si uno de los socios tiene un problema legal, no pueden atentar contra esa propiedad. Así él sea un socio, porque eso es una propiedad de la sociedad. Encuentro un ánimo, pero bueno, para resumirles, los actos ilegales frente a un socio, comete un delito personalmente, no puede tampoco encontrar la sociedad jurídica o si hay un homicidio, tampoco puede encontrar, porque el ente es totalmente independiente de los socios. Entonces tenemos unos minuticos para terminar con el tallercito que quería hacer. ¿Cómo les quedó el tema de hoy? ¿Les quedó claro? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen cuestiones? Muchos tenemos, yo sé, también cansaditos. Pero mire, créanme en una cosa, hoy era el día más, porque esto es muy ladrillo, pero ya los otros temas son mucho más fluidos, además de marketing, además de, claro, o sea, mucho más, esto es lo más sólido que hemos visto, que vamos a ver en su seminario. Hoy es el día más pesado. Yo les hago una cordial invitación para que hagan los estudios, hagan los talleres, hagan la evaluación, para que nos escribamos por email. Yo les voy a mandar los emails de todos, entonces nos podemos comunicar. Y muchas gracias por venir temprano y por favor, dentro de 8 días, la clase plan de negocios es súper linda, entonces vénganse tempranísimo para poder ver todo lo que tenemos que ver. Tenemos un taller también sobre este tema. Y no, muchísimas gracias por asistir. Bueno, voy a darles este tallercito. Pues vamos a tomar 10 minutitos solo para hacerlo. Y ya terminamos con este tallercito. Por favor, crucense en información, teléfonos, todos. ¡Ay! Yo necesito. Yo voy a tomar para tomar los datos, para tomar teléfono, email.
y Gracias.